no se pudo, y bueno, al final por ahí nos pegamos un poco y bueno, hizo que la nos empatara. Me imagino con las ganas y las expectativas de poder volver a la titularidad el próximo domingo, te queda una semana de trabajo por delante. Sí, sí, con muchas ganas. El domingo es un partido importante, un partido muy difícil para nosotros, así que bueno, a tratar de llegar de la mejor manera, esperando que vengan los muchachos de la selección y bueno, esperar de la mejor manera el partido. También a Estudiantes le llegan bastante poco cada partido, pero generalmente le convierten. El nivel futbolístico genera mucho, pero le falta definir los partidos a tiempo. Sí, por ahí le falta eso de liquidar los partidos, pero bueno, es algo que se puede mejorar, se puede corregir. Lo importante es que el equipo tenga un buen funcionamiento, tenga llegada, es lo más difícil. Pero bueno, lo otro se trabajará, se tratará de hacerlo y bueno, si se mejora, mejor. También es un partido, quizás porque juegan con News, que viene en alza, en Rosario, de visitante. Son de esos partidos que de salir airosos son de los que después se miran y acá salimos airosos, sacamos tres puntos importantes. Es un partido importante, pero todo, porque después por ahí ganás un partido difícil, como puede ser de Newell, de visitante, y jugás de local con un equipo que en teoría le tenés que ganar y por ahí se te escapan dos puntos y también lo lamentás. Así que cada partido hay que tomarlo como una final. Así que vamos a ir allá a buscar los tres puntos.